Welcome for being here. We are at Kelly Ryder's house at the University of Pennsylvania. This is an activity that is part of Penn's Indigenous Language Week, celebrating the 2019 UN International Year of Indigenous Languages. It's a way to celebrate today's relevance of Indigenous languages through different ways, having writers, filmmakers, artists, poets. We just want to, before we start, we want to thank everyone who's making this possible, the students, faculty, you for attending and celebrating Indigenous cultures as part of the academic life. Also the Sachs Foundation for the Arts, who made the funding possible and the support, Kelly Ryder's House, the Quechua Program, Casa Latina, Greenfield Intercultural Center, the Penn Museum, Latin American Latino Studies, and today especially to everyone who is here right now on the stage, Ruben, Miranda, Felipe. We will start, as we have been doing it all of this week, by doing a land acknowledgement, by appreciating the First Peoples of the Delaware Valley. So I'll hand it to Felipe, and then we will start with poetry and dances, Nahuatl, Aztec, and afterwards we will watch the documentaries in Zapotec language. Sagoshin. Trembe anju an los kashliore abun la nape, chendios lari, colore kashliore. How yakdan, hastana, chirukun raji iniciat. We recognize that we are on Teranape land and pay respect and honor to the caretakers of this land from time immemorial until now and into the future. Thanks. Thank you. Thank you.
nejuan nictlazohtla, nictlazohtla en senso todo tlicuicao. Nejuan nictlazohtla, inchalchihuititlapalis, iguan inahyac mesochime. San oxenca no gniutzin intlacal nejuan nictlazohtla. Que mantican in machilia tejuan toyolo, ayek mopactis. Que manican in machilia pantlatecpactli, tlentinemi. Ashkanikan, Filadelfia. Ashkanikan, tiklalia setla tzotzonales in huehuel. Ashkanikan, tiklalia setotlahtol. Tlazokamati huelmiak, siwame, tlatlaka. Tumakniwa, tlen... Walanika, ashkanin... Kali, temashtiani. Yupen. Nikan tiklalia no wiki setomititilistli. Cuanto tlastol, cuanto paquilis y pantoyolo. Le noti kawaske in mexicas, in aztecas, in tehuati aztecas. Ine ni azteca, ine ni mexica, ine ni mexicano. Pano huizque, ine asca ni americano. Guanica ni nemilia y panina al tepel, Filadelfia. Le no huizque, namejuan americanos. Guanica asca ni nemilia casé. Paquilistli pantoyolo y pansene milis paquilistli tlen quizás se xochitl canto tlastol. Tlazocamati huel miak tu igneo américo tlen tlalmachtilia nican se tlastol in quechua tlen nohuizqui tu magnigua axca nican catque tlen cuica se tlastol zapoteco nohuizqui nin tlali tlen tu magnigua lenapes. O kitlalihke nin yesli, no wiki in yehua, tik yolo pachiwin to yolo ashkanikan tik nemilia kapakilistli. Kema, wan ashkanikan tik pakilia kase mitotilistli, kase tlatsonalis, kase tsiwatsi mitotian mitotilis. Paki ni yolo, paki ni shayak. Tlasohkamati huelmiak. Tlazocamati, ashka nitlastos español, guanuhuizqui nitlastos chochocotzi inglés. Bueno, muchas gracias. Sé que es muy grande lo que he dicho. Y esto es que es un lugar para esto, para hablar de nuestras lenguas ricas. Creo que todos aquí hablan español. En donde, pues... Hablamos lo que hablé primero, que es la lengua de nuestros ancestros que nos han dejado todavía en las casas, en los pueblos, para poder precisamente aquí compartir con ustedes y con las nuevas generaciones. So we're here, this is a good space where we can celebrate the different languages and cultures and to pass it on to new generations. Realmente interesante lo que pasa en este país y realmente interesante cómo hemos llegado. Yo dancé en este país hace 12 años, 13 años, entre 13 y 14 años cuando la muchachita todavía ni nacía. It's interesting that I started dancing here in this country like around 12, 13 years ago when I came to the United States. And maybe the and Miranda wasn't even born when I came to the U.S. to start dancing. Por eso dije que es interesante. Y yo nunca iba a pensar que en un salón como este, en un instituto, iba a estar compartiendo esto con una herencia milenaria que es las danzas, las tradiciones hermosas que enriquecen nuestra comunidad y nos enriquecen a pues las personas, los humanos, para poder venir acá y estar en armonía con un legado muy hermoso que es nuestra cultura. And I never thought that it would be the day that I would come to an institution like at the university where we could have the time and space to appreciate how important it is to have an harmony with nature and with different types of knowledges. Entonces aquí está el ejemplo.
que pues seguimos vivos, seguimos resistiendo, ya que yo sé en México, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, en El Salvador, hay pueblos que, pues sí, no, nos están extinguiendo, nos están quitando tierra, nos están quitando lo sagrado que es nuestras lenguas, nuestras tradiciones. And, sí. And it's important that we remember that we're here, we're resisting. And in different places, could be Peru, El Salvador, Guatemala, our peoples, our indigenous peoples, they are being challenged because they are taking their lands, or they are not allowing you to speak their languages. But we're here. Por eso hay que estar felices y celebrar este día que, pues no son todos los días para poder compartir que algo que es muy hermoso como es las lenguas milenarias desde Alaska hasta Perú en este continente. Y venir a hablar de eso acá es muy hermoso y hay que agradecer que estos eventos sucedan más porque las nuevas generaciones están para eso, para aprender. And we're really happy that this space is happening because it is important that you are here, that we are here, and we're creating these spaces to celebrate the relevance of the languages because by doing that, we can make it relevant to the new generations. Pues, lo que danzamos, ahora voy a explicar qué hicimos al principio. I'm going to explain what we did with the dancing. ¿Qué es importante? Pues eso es como también un poquito educarnos, porque muchos pues no saben qué onda, qué hacemos. So we can educate ourselves of the meaning of the dance. Lo primero que hicimos es, pues con el compañero, pedir permiso y pedir respeto a los primeros hermanos y hermanas de estas tierras sagradas que hoy es los Estados Unidos. So now the first thing was to acknowledge the sacred land of the first peoples of what is now today the United States. Y después, posteriormente, cómo pedimos permiso con las lenguas sagradas, como el hermano lo quiso, y posteriormente con nosotros abrimos con el fuego. No pudimos prender el fuego por el sistema del cuarto. And the first step in the dance was to acknowledge the power of fire. We couldn't actually have fire here because of the detectors. But we acknowledge that fire is important to begin this dance. Y cada vez que entonces vamos en algún lugar para presentar pues nuestra forma de ver el mundo es de esa manera. Pidiendo permiso a la Madre Tierra, al Padre Sol, al Hermano Viento, a los elementos que nos dan la vida. Y entonces abrimos los cuatro puntos cardinales. So every time we start something, we want to ask permission to Mother Earth, to the Father, the Sun, to the Wind, el Viento, ¿y qué más? La tierra, el land, fuego, el agua. El fuego, and those are kind of like the four cardinal points to acknowledge different directions of the land. Y posteriormente, cuando pedimos permiso a esos elementos que han estado antes que nosotros los humanos, posteriormente podemos agradecer con nuestras danzas. Y las danzas que hicimos fue Tonantzin, que representa la madre tierra, y el elemento fuego. And now, after we acknowledge and kind of like open the points of that the world has, then we can dance. And the first dance is about Tonantzin, about the Mother Earth. Y la segunda danza. Tletl, que es fuego. And the second one is to acknowledge the fire. Y el canto que hice es un canto que hacemos en nuestras ceremonias de Temazcal, que también es pedir permiso a la Madre Tierra. And one of the dances is also, people also do it during the Temazcal ceremonies.
Y posteriormente, el poema que dije es el Canto del Sensontle, que habla de... Ese poema habla de las cuatro, pues por decirlo así, es como lo interpretan nuestros ancestros, las cuatro cosas tan importantes que es el reino humano, el reino vegetal y el reino animal. So the sum of the last part, which was the poem of the Sensotle, is it acknowledges the different worlds or kingdoms, like the kingdom of the animals and the different parts of nature. Bueno, y ahora posteriormente vamos a cerrar otra vez. O antes de eso, si tienen preguntas, para pasar a la otra parte. And now, in order to, before we pass to the second part, to the Zapotec film, we are going to close, the same way as we opened the space before dancing, we're going to close it with this dance. Preguntas, por favor. Questions. No? Sin miedo. ¿Saben qué significa Azteca? Do you know what Aztec means? ¿Saben qué significa Mexico? Do you know what Mexico means? A ver, por ahí el muchacho que me diga qué significa Mexico. De hecho, el nombre Mexico, que es más conocido como México, no está escrito en español, sino está escrito en náhuatl. So, for example, the name México or México is not written in Spanish, but in náhuatl language. Que significa, traducido en español, el ombligo de la luna. Which means the belly button of the moon. Entonces, ni siquiera el nombre que tenemos en México, que es pues igual mal pronunciando que lo decimos México, es Mexico en la lengua náhuatl. So even like people think we pronounce, we might tell like that it's not México, but Mexico. ¿Quieres decir algo? Well, my name is Miranda, just to make it clear. And part of the reasons why I am dancing here is not only to also represent who I am as a Mexican and American person here, but also to at least dance for like the bottom of my heart and to be connected with our ancestors or our great grandfathers or our grandfathers that have passed away. And that's also another main key of dancing is to not only dance for who you are, but also to be connected to your ancestors and to your spirit and to feel that they are like close with you and near you. So that's one of the main reasons why I'm dancing here. And as me being a 12 years old girl and being a seventh grader here and having to dance and experience this dance is something that's actually really it's really something that I'm grateful of, and I think I will always keep dancing in the bottom of my heart and until, you know, probably when I get older. But yeah, that's one of the main ideas and reasons why that we dance too. Thank you. Thank you.
Mateo Tlazucamati. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. That's a hard act to follow. thank you all for being here. Americo, thank you so much for organizing this week of events. Thank you to Kelly, the Writer's House, for having us. So what you're going to see tonight is 10 episodes of a documentary web series that explores Zapotec language, culture, and identity in one Zapotec community in the Valley of Oaxaca, Mexico. These episodes are all freely available online, and there's even more. I put little business cards in the back window there. Do you want some water? Okay. My daughter, everybody. So if later on you decide that you want to share these videos out, they're all freely available. This is a nonprofit endeavor, so please please share and let people know and watch the other ones if you like. I just want to say a few words of context. I'm actually a professor, so I can't help but want to give a little context, and then I'll shut up and let you guys enjoy the film. So I am a linguist and chair of linguistics department at Haverford College, just down the road here, and this film was made through a grant through Haverford College. All of the filming, creative choices, and editing were done by a group of 6 undergraduate students, 3 of whom are here tonight. Will you raise your hands real quick? Oh, one just decided to sneak out. They will be, there she is. They'll be available for questions afterwards. And the team was much larger and included our main Zapotec collaborator who couldn't be here tonight, who's one of the co-producers, myself as a language and linguistic advisor, Felipe Lopez, who you heard from earlier, who was one of the translators involved in the film and is featured in episode 11, which you're not gonna see tonight, but if you want to, you can see it, and some film educators and things like that. Moises Garcia Guzman, who's the main Zapotec co-producer, is the one who decided all of the content in collaboration with his community following local protocols. So who was interviewed and what's discussed, that was coming from the Zapotec community. The fact that it is trilingual, it's meant to be viewed by Spanish, Zapotec, and English speaking audiences all together, was an intentional choice. And so that's something you can keep in mind as you're watching it. Zapotec languages, it's a language family, kind of like Romance, are threatened, they're marginalized, there's false beliefs around them that they're not languages that serve a purpose in the modern world. And so one thing you can keep in mind as you're watching these is, just as our friends before talked about resistance, one thing we actually discussed a lot is to how to use film and how to use when language was represented on film, which languages were represented on the screen, when things were translated, when things were not translated, as a form of intervention in this sociolinguistic context where Zapotec languages are seen as something less than Spanish. In fact, the language that you're gonna hear tonight is highly endangered. The youngest speaker, we believe, is 43 years old, and you'll actually meet him in the film. He's the head dressmaker. So you saw some dancing here. You'll see a little more dancing in a minute. So I think with that, I'll be quiet, and afterwards, the 5 of us will be available for your comments and questions. Nare la Moises Garcia Guzman. Nare yo am tiop tiop yiz. Ne za gajzuni.
Zun ro. Nan tu bukit za. Ini dia yuk tu rende na gaji zungun. Gaji zungro na tu gaji ni jauzian bangun zon. Or ni zon ni lak gaji zungna zon lor ni. Dia yuk tu kereta deh lor ni naga gaji rendah deh lor naga. Seiza lagi gaji harves. Tubuh ni uzur deh niat Espanyol cibu cibu zon deh buku cire, pas lah deh buku ni deh ada was gitu ada patron sete gitu na sangkron, tons ni na ni dia yuk tu lagi deh ni na deh ni yuk gitu zon deh na deh ni yuk gitu lah cino. De girar quién de mí ne de mieta cheula ini de na de bonza de cheula ini nan bonza ne imbricato vi project ni la disanabani na tu vi project ni iguendich con de miet ni yo lo guch de brain dem niat ni run zelo ni dem niat ni run la igi sana dem niat ni kuch dem niat ni ya ini sha ni run de brakne terni de bna de bunza ni zelo Diza Nabani. A raíz de la iniciativa que surgió de parte del presidente municipal en coordinación con el Cabildo, corre a mi cargo el hecho de estar en contacto con las instituciones y hacerles un planteamiento de rescate a la lengua de aquí de la comunidad. Se les hizo ahora sí que la invitación a que nos den el espacio de un módulo por dos veces a la semana y de ahí invitar a nuestros amigos ciudadanos que en un principio tenían esa iniciativa, ¿no? Mas, sin embargo, no tenían el apoyo de la autoridad municipal y esto con fin de darle rescate pues tuvo más, más fuerza, ¿no? En su momento se les hizo el planteamiento y lo aceptaron de buena manera. Perfecto, entonces, última. Tu, yo, chon, ta, gai, shop, gat, shon, ga, ts. Ahora, ts, ts, ga, shon, gat, shop, gai, ta, chon, tiop, tu. Perfecto, muy bien. Ya copiaron, ¿puedo borrar? A ver, terminen de copiar. Ok, termina de copiar. Como dice el dicho, al ver dan ganas, ¿no? Parece nada, pero lo que se ha logrado, pues ver a nuestros niños pequeños que empiezan a pronunciar palabras como las que nosotros sabemos. Nosotros que deberíamos de hablar y entablar una conversación con otras personas, no podemos hacerlo. Y ver a nuestros niños que ya pueden decir tortilla, pan, como
gestil o tiush, el tomate, que, y frutas así, que son palabras claves, ¿no? Palabras sencillas, pues sí nos da un motivo de seguir promoviendo más esto, no solamente en las instituciones, sino a nivel población, para que todos, independientemente de la edad que tengamos, podemos rescatar esa lengua y así nuestros pueblos circunvecinos también, que se enteren por diferentes medios como las redes sociales o la comunicación verbal también, ellos se motiven también a rescatar esta lengua tan bonita que tenemos. Sirenube, exacto, muy bien. A ver. El aguacate. A ver, shtiesh. ¿Qué es? Shtiesh. Cebolla. No. Por ahí, por ahí. Ajo. 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 A ver, ptiush. Tomate. Tomate, sí lo pensé, pero a ver, Saclaichi grate yobto Narela Angélica Guzmán Martínez na nanezuni descendencia tenini na bunza angilu yobto shan guna zalago no do iguati yinre lotzuli nare desbichi nablior nana nare gawande yachinibana min diobro chibena nina por venan par idón. Chini va viudo quien, chíense, chí, yet, dem da glagún y va de. Asiudo quien. Te cubre que res ni bien loca. ¿Qué era que? Chi ya nen kunis. Entonces fíjate a ver si está. Llegó en la vacante. Ana, как пробуем? Ана, Артени.
Pues rure kagun jibgel. Kagun jibgel kun dagun. A parber de kichu o yish logel. De parber de gel inis sin dificultad. Chiru pues kun ning nani psandes pungul no. Desun kup psandes pungul no pardon. Pues se ula kadun zakno. Perdón que de tu buen resultado, chini yo usa tu buen tiempo. Yo fue el segundo espungulo en la parte de la yugel. Ni rop, ni barrasto, y cayugel. Ni rin, iluan, gungel. Te par yushgagel. Nagaste, ganagaste, cayente, que le haré tu bichi, débil. Pero de tus manos, o son wich. Baran kenagel, puri babluan gungel, abluan nirzag, grad kezurk, abluan ingel. Por ni na ni yugel, ne por ni na tu in la nirka yugel. Entonces, con ni usandas pungul, perdona, pues ni zula kadun zakanu. Distik, ayu. Camp, han reverberado contractor, reverberado, pero que ti gati las ochini reverberó con un o sagrado ni rin. Hay gente que naruga zacrum de angel, zacrum de enrub, vela ni va en un rub de contractor, que ni tienes actitud, por que cuente reverberó contractor. Han resignado miet ni zetne de jack. La vetnev tu yug medid usted rurk par verde de jag que chap dem kegel que chap dem kegel por ning vetnev tu yug medid usted rurk velan nietnev tu yug más ugro chisi zap de jag kegel de chi más u trabajo en cambio anre pues de gel ni rat yu de gel ni dian la ni pues sencina y dies en la ni van a cani. Per nigna de eso ni pensando es pongo no perdón ni nigna ni seguro a cada uno con dejaré. Ella completamente entendible nada que chabdem que a que chabdem que a él para ver de chubie dem que niá para ver de sádem la rurk bien adiestrado van a dem que tiene tu problema por tu lado por tu clase dejaré ni nigna de sebu de y ya que nada completamente fuerte son dem guante allí ne que di ya que dem que nada tiene más o nada de un criollo ni chigar mayet se catsuptió poca tuv catió basulo y ya que de chiro basulo ven la cosa ni gat de exacto ni por ibab ya que de en cambio de un re que ya que de más tuvji por ejemplo re nalunang presentó su miedo con esto y la ego llegó ni na ni yo duré anjire
Narela Angélica Guzmán Martínez. Nareza Zun. Yo a 67 is. Naredes na min. Le da lo que chicuntos nana. Chilabr ni bronque. Grate de lun. Ni yo, ni recibín de estano, ni recibín ciel actualmente. Yo pleno, de esas 10, yo pleno. De cos, ni recibín de estada chillín. Za. Garbanz igual. De chill. Tosta dar si bien bugar vas lo ni. Ni riop no yop ton. Pero y ni. Desde esta no na. Na porque hice, pues bichi no. Te chini va uro o va no tu na de hogar. Vas a el uno defender, ga que ni cielo. Chito, chito yo, cualquier la ni capo. Te amo de ro y gaceta para sustent, para bichi no para uno defenderlo sobre economía. Entonces, si ven a decidir, ¿no? Todavía rapa posibilidad de que Luna salagar vans, sayubza, para que da que tu an, si que no abre nada. Pues nadie tiene una za, ni yo huelchi ni que sale el easy de raxar ya. Da igual que ni. Si samiet acmis cantidad ni saxa, saxa ni si. Entonces ya, mi nasa cruza por aquí está sentada. Pues la mayoría de chicos, sí, sí, que nada, y tíos, tíos, tubnash. Trate de producir quinto, rieli lo que. Dure, grate de león, grate de cristiano y yo alrededor. De gucre. Ure, y el miet grate de lun. Sikna ye, sties, yinia, nina, grate de ni, rap de blonia. Re de breto de brure, para mode yenesa miet, alguna cosa para la unsin steno, ni chiel no loge, y sin conde, ni si optosa crum. De niños nana tiene la lavando. Pero ni pues de ahí desde bichos nana, pues bundizana. ¿Taxi? Pues majo son estén al cuch, que es Zolonia, que es Kerurun de Zolonia. Yo tu cultura es mosca, de ni escucha. Así es que desde generación en generación, desde la red, desde Bungul, está de las tu, por parte de escuela, de estigua, date que de ni escucha. Nos han reído en casa, han sacado parte de mi sed. Bueno, desde mi brica, de la red de Wild. Sobre nada de escucha. Pues canin de principios del siglo XIX. Chips donde de bueno, chips donde Dominique este pisó. Chips lo está en de música. Parcho. Con yo necesidad la todo para de mes, para de maitín, sí. La cus maitín de bisp. Para de más que nada, se den, se den. Escuchen. Si ni hubo banda, está estada que te ni hubo el clarine. A la fuerte vamos, a ti voluntad. Para hielo. Con que te ni hubo el clarine. A la fuerte ven que no hay clarine. Sí, lo sacamos. Servir este más que tú en la. Va a servir por. ¿Qué te gusta? Muy bien, para acá, este mus. Entonces, en la.
Bremus, pues para una tu bote y mezcal, porque de bungul. De ni nada mismo, pues que de que pero más que nada de bungul, nada ni esquina. Esquina mezcal. Ni nada pago ni roche, ni esguiche, justicia. Pues muy el que digo, te muy, para pagar lo de tenis curso. Pues ni en realidad va a caer ya que te mira ni mar y sed, pues nada, ni te canre, pues varas. Va a dar un dengan, pero André va a absorber los tubos que se te. Este de mí, André, no puede de mí, pues. Pues gay, ni que se te tuya, pero acá ya que se te clarine. Estuve en tal absorber con sofeo. Pues de ahí, bueno, de ir casma. Chula, y ni cuando no habla con cultura. Desprincipio, desnibu, desnibu, y la gente. Bueno, pues chinis tú lo hagamos, pues que chinis, que es diante, nada más que pues gusti ni nada, ni yo. Bueno, pues con la que más rara, tu promesa, pues bien lo ha hecho ni es que, pero de tiempo, chiro a casi año, sin cayó, sin cayó, sin cayó, no representar lo gusti. Nina y Nina, historia este medio, un chico de español, fusionar tu cultura. Rían buena historia este medio. Pablo Cernas Hernández, Nesa la Isun, Sun Ro, Narer ya conquist la Sha, Nerun saca de Corón, Nirso Kiam. Pues sin irían, Nadote, Sioplamnen, Niblioder Bungul, Nodon, Nipsander Bungul, Nodon, Ne Rian Parnir, Nabnagal Nasak, Parkishlash, Pardon. Ne par de miet ni irves lisna. No nago galdis rian. Estada ya tu tiu cool viasa. An seyaxa hablion de mini. Hablion de mini de shonis, shopis. Hablion aya abiasa de lo la niro ostegris la año sangrón. And yo se estuvo de mini ni cali estuvo min la estacna sei chibla galdavanki con debdo te chini bagro osak deb don kru chasugo atino parche kru yeni per debdo hoy chibla saili o debi tekgat teknit grate de ni pues perdón chun de coronel so quien para chinir ya nada o tenaf no que choti no ya y arcia no lo ni a gran arcia no ya chiruites no es que seftes no te iría grate de ya la truí cuando do
Chiru, chotino de do. Chotino de obstena. Chon de la cruzlas, no chon stuga de gus ni nagasga. Chotino do. Quas do bodingol. Chiru chini. Chini baisulon. Y cuano. Chiru y nazo do lier stena. Do shil stena. Y cuan. Y cuan un kun yin. Dena yin. Nirun chu. Parsinigas re. Ni de miet. Ni de bungu. Terri paciencia. Pargaja. Nadote por. Dushi sobu. Lo tushili. Dushi sobu. Parico de do. De dorca. Tu. O tío pdube, y nas buenas que, chirico a buenas que. De nada guis, ni rené de min, pagrachu de coronos teni. Rurer cuaden, chi charcas den gax anden, la truca y cachnia, la truca naqui, la truca naga, la truca nagats. El ni de bungul, chi shiarachu de coroni. Ni viene de per erni rebdon chini rachuden kun sian rudenirka ricaro dem mashu car parti purnei sulo raxi chonsi nirka skerson chinirjan. Nada atende na ni abian sharudun chon de na coro a una sharak chon de nabsune de na tugdia nirkuan kuan de gulas de chonelas noi de kdnite de na de mal nirkalo shavne seyaksa de chonelas no galnasak ni gochi. Si irdaknu tubat shil tu sexa tu calzón shil de la nirsab los setaknan sinir kwangwel sirurionel asna shar shal de manlobi de nina. Eso de malo vi. Betty Pandlón, Nirvaina, Dende, Nadela, Nirakteb Shos. Con Chinigu Conquist, Chigrate de Bon ni Beth, Stublad Gisleu, Ning Beneden, Pardon, Gatixer Sude, Deulas Chiniriachi, Perandon, Don, Erquanun Los Arno. Te kun konkis goksa kunde shos ni vechi la de benede bu se yaksa nirkades na kap nirkades na laksa sa nir su dem shos su por nir ni konkis por ni go tiop ni na tiop ni in yo kultur. Ni ved nede, ni dat no rure. Por ni rure shasan, signisua, rog shasan, rog te kulturki. Saurcil Narena Angélica Guzmán Martínez Narena Unazun Angire ilue yobto sharak nina ria chocolate rutemietsa de sanski nodo
gach bsi at tu bich nix te a maner de que ica grate bsi los chini gaini entonces han recho guay no bsi acá cada bsi entonces de la na son de que van a arte bsi ya os lo acá bsi los es que va a nada pues ni va a huir ni napno quizá no galviga y almendra pero napno que igual no pues andre con va guay no si el otro el va ver chele pues yo tuve na miet y tius catan zele bebe cut pues a miet tu rat a modo yaldan te chele erosion y ni na para gacan para ni para yetan te va gac chocolate con chocolate ni na za entonces quien inda yet anreba gul y quis no gilan tu traste te amo de chen la yet te solo inda yet por tiene como si anaza entonces que quien par anreba de solo no do canel riet chiva viudo canel chiro solo chepsi along yo me tenía para que ni rulas para que no hay que rulas sin molina. Yo me atropelló. Y no sé ni plio de dónde va. Que parece que también se ha ido a no sketch ni va. Nedas pongo no chini acá dos no chocolate. Vía ganab chini varían lo long nava, anan sosa. Es que chiva narteno. Te chiro su lo izaldo su parvalo. When you are able to see your face on it, that's when it's done. Ruchens que duchga duchga. Te chi según ver casa con zien suc. It has like a peculiar flavor. Estoy borracha. Este es un grabado mío. Es un grabado en linóleo a tres tintas. Buenos días, mi nombre es Gabriela Morales Cruz, tengo 32 años y soy originaria de la comunidad de San Jerónimo Tlacochaguay. Pues bueno, mi especialidad en cuanto a técnica ha sido la gráfica, el grabado en metal en el lapso que estuve en la universidad. Y pues a la par de eso también he desarrollado lo que es la técnica de pintura en acuarela y tinta sobre papel. Entonces, cuando terminé la licenciatura, regresé a la comunidad de San Jerónimo, de donde soy originaria, y empecé a trabajar en un proyecto de restauración. Justamente se estaba trabajando lo que es la restauración de la pintura mural de la iglesia. Entonces, me integro ahí.
pues gracias a la restaurada Mireya, que estaba en aquel momento, y empiezo con labores de pintura, de reintegración cromática en todas las pérdidas y los faltantes de la pintura mural de la bóveda. Y posteriormente, bueno, he trabajado en restauración durante 8 años más o menos, y después de eso tuve la inquietud de abrir un espacio. Siempre la había tenido, ¿no? Siempre había querido abrir un espacio más como una tienda de artesanías, tal vez, pero decidí abrir un taller de arte, de gráfica en la comunidad hace 2 años. Mi identidad, pues, la conforma todo el contexto, ¿no? Donde he crecido. Sí me identifico como una mujer zapoteca, porque nací, crecí y me sigo desarrollando en una comunidad zapoteca, ¿no? Entonces, mi identidad yo creo que está muy bien marcada o definida por eso. Más allá de los diferentes lugares en los que yo he estado o las diferentes labores que he realizado. Digo, creo que a veces también es mejor visto o es más apreciado, ¿no? El ser parte de una comunidad, no solamente zapoteca, sino de cualquier otra región, es más apreciado o más valorado fuera de la misma comunidad, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, pues sí, nunca tuve como esa parte de discriminación, ¿no? O al contrario, ¿no? Todo lo contrario. Siempre como el reconocimiento, ¿no? Pues como a esa necesidad de salir, ¿no? De llevar y de aprender otras cosas y de intercambiar también algunos puntos de la cultura y de la identidad que uno lleva consigo todo el tiempo, ¿no? Creo yo que a veces, que si bien es difícil, ¿no? De repente cambiar como toda esta ideología que uno tiene ya como adulto, como una formación muy específica, es mucho más fácil moldear o nutrir un poco, ¿no? Como a los niños en ese sentido, ¿no? Tienen una posibilidad más de ver algo diferente, de saber algo distinto y de formarse a partir de su identidad y con esto también como un agregado. Chinirni astan zeula rnia narena bunza nodo ter wiesh tich bunza narer wie diza ne purnei zeula rnia na bunza non narini zeula na bunza competencia con de spongola class bunza sen eses que andre don zeula con disaste no. Todavía no tenía arena, buen disaba, nada de bongol, bonza, bongulas. Usted dice que es antiguo, nada de viac, nada de unir aquí hasta el buen disaste, no. Ojalá que te ni te disaste, no. Porque este pueblo es igual uno de los que hablan zapoteco. Y porque la mayoría de las personas todavía acostumbra hablar zapoteco cuando se encuentran y así. Descubro de esta da bludón de isre de niña de chininam bichichi. Don sedna. Nean saclasna. Saclasna. Lasna. Siobnen garsaclaski. Purni rak rwendisa, purni rak chalon tubungul, rak ininen kundisa. Más que nada, por la lengua que nos identifica de nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, que conservan aún todavía un poco de esta lengua zapoteca. Es por esa razón. Ne zeulaza ni na rene la za de stich de bongul de dich ni buene de pnare
Pues nadie tiene una za, ne yo huelchi ni que tal y si de raxar ya. Da igual que ni. Si samiet acmis cantidad ni saxa, saxa ni si. Entonces ya, ni nada cruza por axa sentadi. Yo soy parte de un grupo cultural de danza de pluma y al momento de escuchar la música, de interpretar la música, siento que me hierve la sangre, siento el latir de mi corazón, que algo que es muy bonito, el sentir eso. Nosotros como mujeres, yo como músico, me identifico al tocar una música tradicional porque nos llena de alegría. Pues sí, se siente uno identificado con cuando está uno tocando, más que nada. Ni na bunza de za ge chizun ro. Donde he crecido, sí me identifico como una mujer zapoteca porque nací, crecí y me sigo desarrollando en una comunidad zapoteca, ¿no? Entonces mi identidad yo creo que está muy bien marcada o definida por eso. Más allá de los diferentes lugares en los que yo he estado o las diferentes labores que he realizado. Bueno, nada más por viajar. Re ni jornada tiene la ganabando. Por ni pues de bichin nan, pues pun dizana. Ner casa cheula signa de bdo ni ze de bdo ni ze ni nirnin nan bonza. Ne por ni casa cheula dizare chibani. Un de min lo gucne con stub de miet mirbeza stublat por ni riula zarnia na bunza. So we'd love to hear your questions or comments. También recibimos sus comentarios o preguntas en español si prefieren. Wow. We're such a slow group, but they're streaming it, so I think that's why. They're recording. Yeah. Not for our intimate audience. Everyone has their own mic. It looks like it. Questions, comments, thoughts, preguntas, comentarios. Pues muchas gracias a todos. Mi pregunta es cómo nace este proyecto de hacer una serie de videos trilingües. O sea, siempre hablamos de que con las lenguas de las Américas el español es la lengua puente. Y a veces, cuando yo he trabajado con quechua y a veces traducimos, hacemos cosas del quechua al inglés, la gente nos pregunta, ¿y dónde está el español? ¿No?
Pero porque se asume que siempre el español va a estar presente. Ustedes lo han incluido, pero también han querido que hacerlo zapoteco inglés, ¿no? So, I was just saying that usually when working with languages of the Americas, people assume that you have to only translate to Spanish because that's the kind of like a bridge language to go. So when it goes to you chose to include Spanish but also English. So how did the idea come up? And it's great because now we can watch it in like different places and. So I'll answer first in English, then I'll translate in Spanish. This was the decision of our Zapotec co-producer, Moises García Guzmán, who couldn't be here today, but I think we all very quickly got on board and we're all behind this. So there's a large community of Zapotec people that live in California. In fact, it's called Baja California because there's such a large community there. And Moises himself is part of that community and Felipe as well. And so there are now children growing up in LA that may speak Zapotec in English and may not be literate in Spanish, for example. And so when he thought about this project, he thinks of, well, he's trilingual, and there's a large portion of the Zapotec community that is trilingual. In fact, most of the multilingualism in Mexico lies with the indigenous community. And so he said from the very beginning that he wanted something that could be viewed by the whole community together and that everyone could be in the same room watching this. Bueno, en español muy corto es de que nuestra colaborador, Moisés García Guzmán, decidió de que sea trilingual desde principio, porque, bueno, también en la comunidad zapoteca es trilingual y hay una comunidad bastante grande en California, en Oaxaca, California, que quizás los jóvenes hablan zapoteco en inglés y quizás no hablan muy bien el español. Y además la idea es que todos seamos juntos a mirar estas películas como comunidad. I think also just to add to that, you may have noticed some of the strategies that we use in the film to sort of work around that question of how do we make it a trilingual film that can be seen in multiple communities. Probably most obvious is those words that the text that we put on the screen, not the subtitles, but the larger text that are accompanying the objects or the ideas that they're referring right to. I think something that is, I think, used quite a lot in Beans, right? Where Angelica is cooking. And it had been a little bit since I'd seen this screen, so watching it again, I was like, wow, this isn't, when you see Lagu come up, it's, the first tendency that you have, or that I have anyways, is to want to translate that in your head, like, well, what is that herb in English? And you realize, no, that's Lagu, that's what it's used for, and that's all I need to contextualize it. And then on top of that, you may have noticed that there are moments where we for most of the film, when people are speaking quickly or have a lot of content, there's two rows of subtitles, English and Spanish. Sometimes we just have the English or the Spanish. And we tried to strategize this around moments of a feature that is pretty typical in Tlacochuaya Zapotec, and I think many Zapotec languages, which is repetition of phrases for emphasis or just as you're explaining. And so we figured this would be a really good way to, as we're showing subtitles, to then sort of clear up the screen a little bit and let the first utterance of an idea be translated into the English below and then the second into the Spanish. And so we were just kind of thinking about how we could manage the trilingualism in that way as well. Thank you for sharing this film, or these films. I'm curious to know something about the relationship between filmmakers and subjects. Like, how much did the subjects choose what they would want to be filmed? Like the Beans, as a great example, the marketplace, the grinding the corn. So, how did those particular scenes develop, and did the subjects of the documentary have a say in how they were framed? Maybe I'll start us off and then someone else can jump in. All of the content and the scenes and everything were really decided, were brought to us by Moisés García Guzmán,
who did this in consultation and within the local protocol of his community. The students can talk more about in terms of like shots and angles. I'm not sure people had opinions about that, but in terms of content, the things that people brought to us. And another thing in terms of the relationship between the filmmakers and the this community, so we made this over a course of 8 weeks, but sometimes I tell people, well, 8 weeks in 20 years. So this is a community that I've been working with for 20 years. And I'm a linguist and I'm not a filmmaker. And so when this opportunity came up, I called Moises and I said, hey, could you do something with some film for, he has this thing he calls his Zapotec agenda, which I think you can see coming through in the film. I said, could you do something with some film for your Zapotec agenda? And he right away was like, yes. So this, in some ways, is a long collaboration, even though it was a short collaboration with the film. And maybe one of the filmmakers wants to jump in with. Yeah, I would say that we very much took the lead from like Moises and like all of the community members that were like gracious enough to take their time to like do this work with us. And I would say that it definitely wasn't like a filmmaker subject relationship at all. It was kind of just like, how do we get as much of the room as possible to kind of capture as much as possible and work together like with the community members and with Moises to really figure out what vision like they wanted to be told and shown. Iola. I know I don't have to ask this now because I'm going to go home with you, but so just recently I learned that there's a word for wearing something for the first time in Spanish, one word, even though wearing something for the first, that's six words in English. Do you have an estimate of how many words there are like that? Like for either like from English to Spanish or Spanish to English, do you have an estimate on how many words are like that? Sweetie, what a very astute question. So I don't know how many, but I'll point out that you're making a very good point that when you're translating between languages, what's one word in one language could be many words in another language. And here we had three languages. And we had writing and speaking, and so these were all complexities that we had to deal with. And I don't know, Felipe, if there's some certain things that were difficult in translation, even if it's not exactly what Vava is asking. Not really. I mean, I went from Zapotec to English, working with one of you guys, or Spanish. I can't think of anything like that. No challenges in translation? I mean, the challenges was more... That's not what I remember. Yeah, the fact that, as Brooke mentioned earlier, Zapotec is a family of languages, even though I speak the Valley Zapotec. But there are some words that differ between my variation and Tlacochahua's variation, so many times I had to listen again, or I would ask Moises, like, is this the word that you're that somebody's talking about? So that was a challenge for me, that just trying to identify the words that were in my variation and the Tlacochahua variation. I think I remember we had some trouble with to be identified with or identified by. I don't remember what the Spanish for that is, but like we had some trouble kind of figuring out how to put that feeling into to English. Yeah, it was me identifico, I think. Mm-hmm. Like, I identify myself, but it doesn't really translate that well to English. Or me siento muy identificado, like I'm feeling very identified, which is like a difficult thing that doesn't quite, speak in English so easily. Buenas noches. Soy peruano. Mi lengua materna es el quechua. Y quiero compartir un poquito con ustedes lo que está sucediendo en el quechua y saber, ¿no?, si es si se experimenta o si se atraviesa una cosa semejante a lo que está sucediendo con el quechua. En estos últimos años
hay una fuerte emergencia de la escritura en quechua sin traducción al español. Ustedes saben, para todos nosotros, el español siempre ha sido una lengua colonizante, una lengua que ha menospreciado al quechua o a cualquier otra lengua originaria. Y las lenguas originarias han estado expresándose siempre a través del español. Entonces hay una dependencia fuerte. Y ahora nace ese deseo de generar una especie de ruptura, de buscar la independencia, el desarrollo propio del quechua. Entonces, particularmente en estos últimos años, los jóvenes escritores, aquellos que escriben cuentos, aquellos que escriben poesía, están escribiendo en quechua, pero no hacen la traducción al español. ¿Por qué? Porque pensamos que de esta manera vamos a hacer que el quechua aprenda a expresarse por sí solo, sin tener al español como intermediario. No sé qué es la opinión que tienen ustedes, no sé qué es lo que sucede, o es que hay algún intento de hacer este tipo de trabajo en el contexto del zapoteco, porque creo que si se sigue manteniendo esta condición de dependencia, cualquier otra lengua originaria finalmente va a terminar extinguiéndose, desapareciendo. Entonces la idea es romper, ¿no?, esa dependencia. Muchas gracias. Bueno, creo que de que yo conozca no existe una literatura en zapoteco, por ejemplo, solamente. Sin embargo, lo que yo he estado haciendo es en los medios, por ejemplo, en el Twitter. Usualmente solamente escribo el zapoteco, la mayor parte de las veces. A veces hago la traducción aparte, pero lo interesante de lo que la reacción de los otros compañeros que escriben en el Twitter, empieza realmente a generar una dinámica en donde yo escribo, entonces otros ven y responden en solamente en zapoteco. Entonces, pero ya en cuanto a material escrito, no he visto que exista solamente el zapoteco en poesías o literatura. Es solamente en lo que yo escribo en el Twitter, que la idea original mía era exactamente lo que acaba de decir, de que esa persona que está en el otro lado leyéndome sienta un poco, o bueno, no tanto así, ¿no? ¿Qué se siente tener algo escrito en una lengua que no es la que entendemos? ¿Y quiénes me entienden? Entonces, últimamente sí ha habido alguna respuesta de otros compañeros del zapoteco del Valle que me responden en zapoteco solamente. Pero sí. Uh-huh. Apenas ayer o antier hice mi último tweet, solamente una poesía en zapoteco solamente, sin traducción ni al español ni al inglés. You want to translate? The question and then I'll answer. Okay, or I can just say it briefly. He asked whether there is something similar to what's taking place in Peru, where the writers are writing only in Quechua without translation, because there's a feeling that if you use Spanish, it sort of absorbs the language, right? Plus it's a colonial language, and the idea is just to speak in your native language. And he asked if there is something similar that's taking place in the Zapotec community. And there is something that I do mostly on social network, that sometimes I will tweet a poem just in Zapotec to see what the reaction might be. And the response, it's just other Zapotec that would answer me in Zapotec, not in Spanish or English. So very little of that.
Felipe, también tenía una pregunta, gracias, sobre tú como hablante nativo de zapoteco, ¿cómo te sientes con este proyecto y en general con la, hablando ya sea del Twitter u otros espacios digitales, el uso, pero no sé si es algo muy personal, pero me gustaría preguntarte también tú como hablante, y no solo hablante, sino tú eres un creador en esta lengua, entonces... apreciaría mucho saber un poco tu perspectiva. So I was just saying that he as a not just as native speaker of Zapotec, but also as a creator, as a creative person, a writer, using technologies, how that he see the use of digital spaces for in the Innos languages. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad, un espacio en donde podemos realmente no estamos atados a quien nos diga qué es lo que tenemos que escribir y qué no tenemos que escribir y cómo llegar a la comunidad global. Entonces yo creo que es un buen mecanismo porque ahí nos permite escribir libremente nuestro pensamiento, pero también nos permite comunicación. Por ejemplo, cuando yo estoy tuiteando y otros compañeros hacen a lo mejor una referencia a lo que yo estoy escribiendo y eso se vuelve como un snowball. Entonces, tiene mayor alcance y muchas veces las lenguas originarias no son escritas. Entonces, lo que permite el Twitter, permite el social network, es de que aunque no tenga uno una ortografía, puede uno empezar a escribir, que no necesariamente necesitamos tener una ortografía para escribir. Y yo creo que es algo muy importante para mí. Translation. I think that writing on social networks is a great idea because it doesn't inhibit you what to write or when to write it, and also the fact that many indigenous languages they don't have a written system, so you don't have to deal with that. You just need to write and get your thoughts out there. So I think it's such a great opportunity for indigenous languages to be exposed to the world. Okay, well, that's it. Thank you for coming here tonight. And I was wondering, what were the reasons why the Zapotec language became less spoken? Okay, that's a long. Well, no, that's okay. I think there are many factors, as many of you might know, that in Mexico as well, in Latin America, speaking an indigenous language is being seen as bad. You know, it's not a real language, it's a dialect. And also the policies specifically of Mexico throughout history about the policies that have designed so that you can become, quote unquote, a Mexican, becoming mestizo, speaking Spanish, on this idea of nation formation. So you have to assimilate. And then also the educational system has been pretty clear that they don't want anybody speaking indigenous language in the classroom, and people are being punished for that. So in addition to that, Spanish or English seen as a language of progress or economically speaking as well, in addition to connecting with the rest of Mexico, for example, the larger nation. So those are some of the factors, and there are more, you know, so racism you have, you know, you, as a parent, you want your child to speak Spanish or English so that he cannot go through the hardship that you went through without really thinking about the impact in the future. So, I mean, there's just historical, just tons of factors that have made languages being used less and less, and as a result, it's, you know, being some of them are disappearing, actually, in the case of Oaxaca, where there are 16 ethnic groups and different language families spoken there. Well, thank you very much for bringing us the film. Oh, we have one more? Okay. What are the plans for the documentary moving forward?
Well, this was made in the summer of 2018, so we're almost at our, we're just past a year of this having been completed. It's been showing lots of places. It won some awards. It's all, we're putting it all online freely now. And sometimes I think, so this was my first experience with kind of coaching and being involved in film work. So as a documentary linguist, I've done lots of work with Zapotec communities, but never around film. And it was a very positive experience, and the community is really happy with the result. And so sometimes I think about maybe getting a grant to do season 2 Baja California. So that's in the back of my mind. Maybe try and do that. I don't know. Anyone else up here have future plans you want to tell me about? Yeah, if I may say something about the last, was it in 2018? The film was shown in LA, and just the reception that it got by second generation Zapotecans who didn't speak Zapotec, they're like, I want to connect with my, you know, they felt connected with the culture. They want to learn more. They want to talk about their parents. Hey, you know, how come you never told me this? And that's my tío, that's my abuelo, you know, so this connection that evoke a lot of nostalgia and wanting to go back and learning the language. So it had a great positive impact on the Zapotec second generation in LA. Well, thank you so much. Muchas gracias. Gracias. Añay, thank you all.